Buenos días, don Fulgencio. Hola. Vaya, ¿y era ahora? Aquí está lo que me encargó. Cada día es usted más inútil. Maldigo el día en que se casó usted con mi hijita. Señora, si yo lo único que quiero es complacerla a usted y a su hija. Pero la verdad, usted no se deja. ¿No me dejo? ¿No me dejo qué? ¿Otra vez peleando con mi mamá? ¡Eres un energúmeno! Ya te he dicho más de 20 veces que no hagas enojar a la pobrecita de mi mamá. Hijita, por favor, no se disgusten por culpa mía. Si yo bien sé que para él no soy más que un estorbo. ¿Eso te dijo? No sé cómo me fui a casar con este parásito. Mamá, ¿tú sabes cuántos años tenemos de casados? Y ni siquiera me ha concedido el sueño de mi vida. Un viaje a Querétaro. Conocer el cerro de las campanas. Ay, hija, pero si nos tiene aquí de muertas de hambre, ¿de dónde quieres que saque este papanatas para un viaje hasta Querétaro? Ay, mamá, si yo me hubiera casado con Juan Garza, ese sí, para que veas, ese sí era un hombre de veras. Y para los negocios era una bala. En cambio, esto... ¿Te acuerdas, mamá, cuando se me declaró? Ay. Todas las muchachas de Tepito me tenían una envidia. Uy, hijita, si te hubieras casado con Juan Garza, otro gallo nos cantara. Juan Garza ahorita debe ser un rico industrial de Monterrey. En cambio, mira este, ahí, calladote. A ver, diga algo. ¡Cállese ya! Y oye muy bien. Llegando a la oficina, hablas con tu jefe y le pides un aumento de sueldo. ¿Me oíste? No, mejor invítelo a comer, para que vea la miseria en que vivimos por culpa de usted. ¡Ándale! ¡Píquele! Toma. ¿Es de jamón? ¿Cómo no? Con el gasto que me das, ¿de qué la quieres? ¿De caviar o de angulas? ¿De frijoles? Y di que te fue bien. Es que ya llevo 6 meses de comer de puros frijoles. Ya ni yo me aguanto. Venga, cuate. No, mano. Cada día que pasa, se pone peor. ¿Sí? Y lo que más me duele... es que a cada rato están sacando al mentado Juan Garza. Mire, para mí, el culpable de todo lo que pasa es usted, don Fulgencio. Por haber dejado entrar a su casa a la pura, a la doña pura. Pues sí. Creo que usted tiene razón. La señora Doña Pura es la culpable de todo lo que me pasa. Pero mire usted, el que nace para tamal, del cielo le caen las hojas, ¿no? Ahora, no aviente. Buenos días. ¿Qué tal? Hola. Hola.
Oye, Penitas. ¿Qué? Qué fantástico retrato. Para mí que estás perdiendo el tiempo trabajando aquí. Sí, Quique tiene mucha razón. Tienes mucho talento, chulis. Sí. Yo que tú haría una exposición y rápidamente escalaría los peldaños del éxito. Oh, ya de perdida me iría a la Alameda a retratar a las gentes que pasara. ¿Y por qué no me pintas a mí? No, chulis. Porque tú ya estás como la tigresa. ¿Cómo? Pintada a lo baboso. ¡Hazte gorda! ¡Ay! Apenitas, ¿a dónde vas si apenas acaba de llegar, eh? Voy a ver al jefe. Ah, sí. ¿Y para qué va usted a ver al señor Trujillo? Es que le voy a pedir un aumento de sueldo. Sí. Mi mujer me insistió mucho. Ya no nos alcanza para nada el dinero. Sí. Lo que pasa es que eres un pícaro, Apenitas. Por ahí un pajarito me dijo que tenías un amorcito escondido. ¿Un amor yo? Ajá, Quique. Ay, no jueguen con esas cosas. Luego se hacen los chismes y a mí no me gusta que mi nombre se vea envuelto en habladurías. Sangrones. ¿Qué se me hace que este cuate es...? Del tercer tipo. ¿Cómo? ¿Se puede pasar? Adelante. Ah, pa' perfumito. ¿Eh? Se mete en la nariz y provoca asco. ¿Qué clase de perfume usa usted? ¿No puede usar algo mejor? ¡Apesta! Lléguele. No, mire, lléguele. Ya, ya está bien, por favor. Oiga, pero... es Blancanieves y los siete enanos. Pero pues chance que ya se murió algún enano. Sí, de seguro. Ese perfume lo fabrico yo. Lo fabrico yo, lo iba a vender. Pero ya no lo voy a vender porque nadie me lo compra. Pero vamos, yo no estoy aquí para oler perfumitos y demás. ¿Qué es lo que desea? Porque estoy muy ocupado. Señor, yo venía a molestarlo, abusando de su amabilidad, para ver si es posible que usted me hiciera favor de subirme el sueldo. ¿Quiere que le suban el sueldo? Sí, sí, quiere que... Y de seguro lo querrá dentro de un sobre, sí. Precisamente encima de su escritorio. Sí, ándele encima. Ay, ¡cállese! Ya me habían dicho que usted era un flojonote, pero nunca pensé que llegara usted a esos extremos. ¿Pero cuál es extremo, señor? Yo, mire... ¿Qué no tiene usted las suficientes energías de bajar un piso y cobrar su sueldo? Es que usted no me entendió, señor. Lo que yo le estoy diciendo no es que me lo suba de piso. Yo le estoy diciendo, a ver, si fuera posible, es que mi mujer me dijo, a ver si es posible que me aumente el sueldo. Porque, señor, con la inflación ya no me alcanza para nada. Mire, Apenitas, agradezca a mi buen corazón que todavía esté usted trabajando aquí. Ahora, lárguese. ¡Fuera! Pero es que... ¡Fuera! Oiga, es que... ¡Fuera! ¡Fuera! No sé por qué todas las cosas malas me tienen que pasar a mí. Yo veo siempre a mi alrededor
gentes que sonríen, no obstante que son pobres. Ven la vida de otra manera. Son felices. Y yo nunca le hago mal a nadie. Sí, hombre. ¿Por qué no puedo ser feliz? ¿Por qué? No, no, don Fulgencio. No es por ahí. ¿Y usted? Habemos unos que nacemos para macetas. Otros para doctores. O para licenciados. Nosotros somos ignorantes. Nacimos analfabetas, ¿o no? No tenemos derecho a nada. No, no, señor Buenavista, no estoy de acuerdo con usted. Yo conozco a mucha gente pobre que son felices. Mucha gente analfabeta que se ríe de todo el mundo. Les importa poco todo. No, no es eso, señor Buenavista. No es eso. Sí, usted tiene la razón. Yo normalmente estoy fregado. Pero siempre estoy feliz. ¿Cuál es la bronca? No quiero ni pensar. Cuando llegue con mi mujer, le diga, el jefe no me dio el aumento. Me va a matar. No, y mi suegra. Ay, Dios mío. Mire, no se apure, don Fulgencio. En esta vida somos muchos los que tenemos que estar fregados. Es nuestro destino. Mire, yo sin estos lentes estoy casi ciego. Tengo que andarlos cargando toda la vida. ¿Mírese al güey? Ahora, ahora no se mande. No, 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 yo me refiero al güey que jala la yunta. No a esa alusión. Tira y tira. Le dan reatazos, le pegan de garrotazos. Lo insultan. Y a veces ni de tragar le dan. El maltrato es el que recibe toda la vida. Mas, sin embargo, es un animal muy responsable. ¿O acaso usted ha sabido de algún güey que le falte respeto a su jefe? ¿Verdad que no? Ah. A ver, páseme unas de frijoles. Ahí le voy una de jamón. ¿Y cómo sabe que son de frijoles? ¿Qué cómo sé? El día que le pongan usted una torta que no sea de frijoles, se le va a desfundar la lonchera. ¡Órale! Eso. Frijol vallo, ¿no? ¿Ya viste, mamá, qué horas son? Las 10 de la noche. Y este sinvergüenza que no viene. Pero ya me tiene harta. Nos tiene hartas. Ay, mamá, ¿a dónde se irá todas las noches este? Sin importancia. Lo malo es ahora que llegue con su batea de babas. Pues fíjate que no me aumentaron el sueldo. Ay, mamá, ¿y si no le aumentaron el sueldo? Adiós, mi viaje soñado. Y nunca voy a conocer Querétaro. Perdona, mi hijita, pero de tu marido no se puede esperar nada. No es bruto, no. Es brutísimo. Ay, mamá, ¿por qué no me casé con Juan Garza? Bueno, hija, olvídalo. Eso ya no tiene remedio. Pero sí todavía lo recuerdo. Alto, esbelto, ay, y con unos ojotes. ¡Ándale! Tenía algo como un algo de misterio, como un pirata. Ay, o como un jefe de aduanas. Y mira con quién fui a caer. Bueno, eso ya no tiene remedio. Ay, míralo, mamá, ahí viene. Pero te juro que si no consiguió el aumento, se va a acordar de mí. Buenas. No sé qué tienen de buenas. No, pues sí. No sé qué tienen de buenas. Hijo, ¿traigo un hambre? ¿Sí? Sí. Pues sírvete.
¿Qué? ¿Está buena la cena? Óyeme, ¿qué te pasa? Hace tiempo que has estado muy misterioso. ¿Yo? ¡Apestas! Pero, Clotildita, es el perfume que tu mamá y tú me dijeron que fabricara. No se vendió. Yo lo hice, pero no se vendió. Ahora alguien lo tiene que usar y ese soy yo. Pues a ustedes no les gusta. Sí, claro. Ahora muy limpiecito el muchachito, ¿verdad? A ver, ¿a dónde te vas a bañar todas las noches? ¿Eh? ¿De dónde salió este muñeco tan limpiecito? ¿Eh? Usted tiene otra mujer. Usted tiene otra mujer. Confiéselo. ¡Confiéselo! Y como yo me entere de que usted tiene otra mujer y que engaña a mi pobre hija, lo mato, ¿lo oye? Lo mato y lo entierro en una caja fuerte. Pero es que... Pero es que nada. ¿Qué te dije nada menos sobre la mañana? A ver, ¿qué te dije? ¿Eh? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Si es inocente, confiese. Si es inocente, confiese. ¿Por qué no habla? ¡Hable! ¡Hable! ¿Pero qué no oyes? No puedes responderle a mi madre, pero, señora, ¿verdad? Yo lo que hice fue... Y no me levante la voz, porque eso sí me saca de quicio. ¡Me saca de quicio! Mira nada más, mire, ¿cómo tienes a la pobre de mi madre? ¡Mira, mira! ¡Mira la pobrecita! ¿Se puede pasar? ¿Se puede ya que está usted adentro? Ya se le quitó la temblorina. ¿A usted qué le importa? Mire, el que sea usted cómplice de este infeliz, no lo autoriza a meterse a mi casa sin permiso. ¿Qué tal si me encuentro en paños menores? Ajá, doña Pura. Si estuviera usted en paños menores, entonces me iba a aventar un taco de ojo. ¡Rico viera! ¿Qué se le ofrece, Benito? Nada, Clotildita. Lo que pasa es que hace un momento estuvo don Fulgencio en mi penthouse y dejó abandonados esos papeles que creo son de la gimnasia. Aunque están escritos en japonés, yo pensé que se había puesto a estudiar japonés para ver si entiende con su suegra. ¿Y por qué pensó usted eso? Porque nunca se van a entender. ¡Fuera de mi casa! ¡Claro! Don Fulgencio, si necesita usted ayuda, nomás écheme un grito, ¿no? Y acuérdese, resignación. Acuérdese del buey. ¡Ay! Mi corazón está fallando. El corazón es del otro lado, señora. Yo oigo el rebote. ¿A usted qué le importa? Mis medicinas, porque siento que me muero. Y usted es el causante de mi muerte. ¿Yo? Y sobre su conciencia caerá mi cadáver. Voy a tomar mis medicinas. Me siento mal. Me siento mal. Muero. ¿Ya ves lo que le hiciste a la pobre de mi madre, eh? Y todo es por tu culpa y por tu grandísima culpa. Asesino, maleante, tiraña, secuestrador, guerrillero. ¡Mamacita linda! Bueno, y tenías una nueva para mí, ¿no? Tenías algo que hacer en tu oficina, ¿recuerdas? Sí, sí, claro. Estás tan linda, Clotildita. Ay, mira, déjate de tonterías. Y quiero saber si por fin conseguiste el aumento de sueldo. ¿Eh? Ah, eso. Se lo pedí, pero... no. ¿Y tú qué estás haciendo? Me voy a acostar. ¿Sí? Pues a ver en dónde, chiquito, porque conmigo no hay de piña. ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo que? Mientras no consigas el aumento, en mi cama no te quiero, ¿eh? Y voy a dormir sola de ahí en adelante. ¿Me oíste?
Ándele. No. Ay. Lléguele. Así, por favor. Ay, perdóname. Es que no me siento bien. Anoche tuve pesadillas. Sí, las he comido. Esas son quesadillas. Soñé que era yo una ambulancia y que corría yo como loca por las calles con un hombre adentro. ¡Guau, guau, guau, guau! Así no hacen las ambulancias. ¿Entonces cómo? Así hacen los perros. Ay. Señor Buenavista. Dígame, señor Pócar. ¿Por qué Pócar? Por aquello del full. ¿Full? Fulgencio. No sea payaso. Mire, encárguese de que los uniformes vayan a la Universidad Iberoamericana. Perfecto. Y las cajas de magnesia a la farmacia de descuento. Correcto. ¿Okay? Apenitas, el jefe está que trina, quiere que vayas inmediatamente. Pero si sabe que estoy despachando. Sí, pero ya ves cómo se pone. Entonces encárguese usted. Los uniformes van a ir a la farmacia de descuento. Sí, señor. Y las cajas de magnesia a la Universidad Iberoamericana. Sí, ¿okay? Señor. Está bien. ¿Entonces qué? ¿Qué hacemos? Pues ya oyó. Los uniformes van para la farmacia de descuento. Ajá. Y la caja de magnesia para la Universidad Iberoamericana. Iberoamericana. Bueno. Prontitud y espera. ¡Ay! ¿Qué le pasa, don Fulgencio? No me gusta verlo así. Todo achicopaladote. Nada. No es nada. ¿Es por Clotilde, verdad?
Ella me quiere. Pero su madre... Y luego el recuerdo de ese Juan Garza. ¿Sabe qué, don Fulgencio? Tengo una pachanguita en la casa de la Rodríguez. Usted sabe, baile, pomo, en fin, todo lo que usted necesita para divertirse. No, señor Buenavista, no. Ándele, anímese. No, no. Es lo que a usted le hace falta, un poco de distracción. No, no, señor Buenavista, no. No, no, no. ¡Órale! No, no, señor Buenavista, no, no. No. Solamente una vez se entrega el alma con la dulce y total. El prodigio de amarte. Hay campanas de fiestas que cantan en el corazón. ¡Bravo, Buenavistas! ¡Bravo, Buenavistas! ¡Ese negro puñal! ¿Quiere que baile? ¿Bailará? Dije que el jovenazo no baila. Y no baila. ¿Ah, qué, Juan Garza? Siempre metiéndote en lo que no te importa. ¡Pues éntrale! Se llama Juan Garza. ¿No será el Juan Garza del que habla mi mujer? No, hombre, está usted loco, don Fulgencio. ¿Por qué? El Juan Garza del que habla Clotildita es un rico industrial de Monterrey. Es un patán. Él no lo ve. A lo mejor este puede ser un mono con ánimo. ¿Mono con ánimo? Digo, un homónimos. ¿Qué es eso? Pues es este... pues es, hombre, pues, ¿qué va a ser? Un patán. ¡Vamos!
Juan Garza otra vez aquí. Pa' adentro. ¿Qué? ¿Qué de qué? Espérate, hombre. Oh, aguántate, hombre. Lo siento, amigos. Ustedes no están acostumbrados a esto. No se preocupe, amigo. Son cosas que pasan. ¿Cómo dijo que se llamaba? Juan Garza, amigo. Juan Garza. ¿Juan? ¿Usted, de casualidad, no ha vivido alguna vez en Tepito? Que sí viví. Ahí nací, hombre. Toda mi vida he vivido en Tepito. Pero es una temporadita que me fui a Monterrey. Pero fracasamos allá. Nos fue muy mal. Fuimos a caer hasta el bote. Qué mala pata. Bueno, pues, también ahora tuvimos mala pata, ¿no? No, hombre, no se compara. Ah, si me lo hubieran dejado 10 minutos más. Ah, hubiera sacado el cuchillo y le hubiera dado así. Y así. O de seguidas así. Me encanta dejarlos como coladeras, con los agujeros que les salgan chorros de sangre. Llenar, empapar de sangre todo. Luego se quedan así. Empiezan con un estertor. Y luego se quedan quietos. Como... ¿Qué le pasa, amigo? Perdónelo, pero es que se impresiona mucho cuando oye hablar de sangre. ¿A dónde estoy? Pues no lo va usted a creer, pero estamos en el bote. Perdónelo. Es que normalmente se desmaya cuando escucha la palabra sangre. Ya, aliviánese, hombre. Ay, perdóneme. Perdóneme de veras, pero es que sí. Me desmayo cada vez que oigo que alguien dice sangre. ¿Y ahora por qué no se desmayó? Cuando yo lo digo, no me desmayo. Ah. Perdóneme, pero... ¿Hace mucho tiempo que se fue usted a Monterrey? Hace como 5 años. No, lo que más me dolió fue dejar a mi noviecita. ¡Qué mujer! Preciosa, fina, elegante, distinguida y ardiente. Yo le puse de apodo la estufa. ¿Y por qué la estufa? Porque se encendía por todas partes. Yo me quería casar con ella. Pero después del fracaso de Monterrey, me regresé a México y le perdí la pista. Nunca más la pude encontrar desde entonces. Espere. ¿No reconoce usted quién es? San Martín de Porres. Ah, no, espérame. ¿Quién es? ¡Clotilde! ¡Mi Clotildita! ¿Quiere usted volverla a ver? ¡Sí! Ahora. No, perdóneme, no me entendió. Le digo que si usted que le gustaría volver a verla. ¡Claro que sí! ¿Sí? ¿Qué? Ok. Lo invito a comer mañana y la va a ver. Juan Garza, gracias. A declarar. Voy. Gracias, amigo. Usted sí es cuate de verdad. No se vayan. Ahorita vengo. No debería de hacerlo. Se está usted arriesgando mucho. No. Tenía que hacerlo. Compréndalo. No,
no tenía usted que hacerlo. Se la está jugando, la está regando. Pero por favor, entienda. Durante mucho tiempo, ella ha hecho sueños de fantasía. El hombre guapo, el rico industrial, el hombre millonario. A lo mejor todo eso se viene abajo en cuanto lo vea. La está regando. Fíjese bien lo que le digo, la está regando. ¡Fulgencio! ¡Fulgencio Delgadillo, a declarar! Ahorita vengo. No se vaya a ir. No. ¿Qué? ¿Yo no voy a declarar? Permiso. ¿Se puede saber por qué llegaste tan tarde anoche? Es que tuve junta. ¿Junta? ¿Juntas? Sí, eso junta. No es más que un vil pretexto para disfrazar sus juergas con mujeres del tercer tipo. ¿Cuáles son esas? ¿Cuáles son esas? Pues las de mucho meneo, las de mucho coqueteo. A ver, niéguelo, niéguelo. Pero, señora, por favor... Ah, ya sé lo que está pensando. Que no me debo meter en lo que no me importa, ¿verdad? Que en los problemas matrimoniales de su hija, la suegra no debe de intervenir. Que soy una vieja habladora, hocicona y metiche. Ahora está diciendo que soy una arrimada. Claro, como vivo en su casa. Bueno, si a este cuchitril se le puede llamar casa. ¡Ay, soy muy desgraciada, hija! ¡Mamacita, mi reina! ¿Pero ya viste? ¿Ya viste lo que le hiciste a mi madre? ¡Grosero! Dígame, Fulgencio. ¿Usted lo que quiere es que me vaya de esta casa? ¿Lo ves? El que calla, otorga. Está bien. Me voy. ¿Usted qué dijo? Ya se fue. Tenga, de esta casa, solo muerta me sacarán. Ya lo sabía. Bueno, me voy. Ten este dinero porque va a venir a comer alguien muy importante hoy. Que a lo mejor soluciona todos nuestros problemas. Nos vemos. ¿Eh? Oye, mamá, ¿y quién crees que sea? Ay, hija, pues el jefe. ¿No le dijimos el otro día que lo trajera a comer a la casa? ¡Ándale! Entonces nosotras lo agarramos y hacemos que le aumente el sueldo. Pues sí. ¿Eh? Uno. Hijita, ¿qué tal quedé? Pero, mamá, ¡qué bárbara! Estás guapísima. Oye, ¿y cómo le hiciste? Ay, hijita, me eché toda la tapalería encima. Además, es la percha, Porque tenemos que impresionar a los que vengan a comer. Claro. Ay, ahí están. Pásele, pásele, Johnny. Ah,
Clotilde, qué gustazo volver a verte. ¿Qué? ¿No le van a ofrecer una copa a nuestro invitado? No hay prisa, no hay prisa. La verdad es que vengo a medios chiles. Sí, estuvo chupando, ¿eh? Estuve probando varios néctares y me decidí por este pulquito. ¡Ay! Pruébelo, verán qué bueno está, hágase. A ver. Entre, señora, órale. Yo no, muchas gracias. ¿Cómo no, hombre, si le falta un grado para hacer bistec? Claro, claro, chúpele, chúpele. Es bueno para la salud. Un grado para hacer bistec. Clotilde, con todo mi amor. ¡Ay, ay, ay! ¡Fulgencio! ¿Qué pasó, mano? Órale, acompáñame con un pulquito. Sale. Hasta no verte, Jesús mío. ¡Sale! ¡Salud! ¡Salud! ¿Cómo no? Si nomás le falta un grado para hacer carne. Y aquí tragamos puros frijoles. ¡Lléguele! ¡Ay, salud! ¡Salud al cuerpo! ¡Órale, no se me atrase! No, ya está bien, ¿cómo gracias? ¿Cómo no? ¿Cómo ándele, no? ¡Chúpele, chúpele! Es alimenticio. Dale, dale eso. Venga. Dale. A mí sí, écheme más, ¿eh? ¿Cómo no? Venga. Dale, dale, dale. ¡Salud! ¡Salud, salud! Por los viejos tiempos. Clotildita, acuérdate que donde hubo fuego, cenizas quedan. ¡Ay! Ese es Juan. Eso. ¡Salud! ¿Qué cosa? ¡Ey! Lo que queda en los bigotes es lo más sabroso. Ya está refinado. Ah, pues sí, ¿verdad? Y qué lástima que no tengo bigotes. ¡Salud! ¡Salud! Parece ser que no lo han reconocido, ¿verdad? ¿No lo han reconocido? Venga, mi suegra, tú, mi vida. ¿Él? Él es Johnny Kickman. ¿Quién? Juan Garza. ¿Ah? Sí, Juan Garza, que regresa de su viaje triunfal de Monterrey. Ay, se desmayó, sáquenla aquí. Agárrala, agárrala. Hay que darle algo, hay que darle algo. Sí, dale de chupar, Johnny. Ay, pobre, esa hija se desmayó. No, ¿cómo no? Sí, cómo no, con eso te repone. Órale, tómele. Eso. Dale, carnita. Írala, qué rápido volvió. Juan. No sé qué tengo. ¿Qué? Que sigo desmayándolas. Dios mío, ¿por qué me hiciste tan irresistible? Siéntate, por favor, Juan. ¿Te sientes bien, hijita? Sí, papá. ¿Usted, mula vieja, quítese de ahí? ¿Cómo dijo? Dijo que se quite. Sí, señor. ¡Ay, ay, ay! Siéntese. Mami suegra, ya puede servir la comida. Órale, señora. Apúrese que ya me están chillando las tripas de hambre. Toma, hijita. Gracias, mamá. ¿Me da su plato, por favor? Agárrenlo. En esta casa siempre se le ha recordado con mucho cariño. ¿Verdad, Clotildita? ¡Ay, mamá, mis otras náhuatl! Por favor, no digas eso. ¿Qué? Fíjese que hasta acá nos han llegado las noticias de todo el dineral que hizo usted en Monterrey. No, hombre. Todos los proyectos fracasaron. ¿Qué? Uy. A pesar de su avanzada edad, ¿qué? Todavía está requete bien. Sí. Ajá. Salí de mi barrio de Tepito con muchos proyectos, con muchas ilusiones. Pero todo falló. Les digo una cosa. Traigo un proyecto nuevo. Que nomás les digo, me voy a hacer millonario.
Millonario, por Dios. Ah, qué Juan. Bueno, voy por un cenicero. Clotilde. Clotilde. Contesta. Oye. Clotildita. Entonces, por lo que oí, todavía me quieres, ¿no? No lo niegues. Juan, por favor. Yo ya tengo marido y... ya no es como antes. ¿Y eso qué tiene? Yo no soy celoso. Ya me conoces lo voluntarioso que soy. Mira, nomás te vi y sentí unas ansias que me salieron quién sabe de dónde. Pero yo ya estoy casada y no debo. ¿Qué sucede? Sí, recordando viejos tiempos. ¿Ah, sí? ¿Verdad, Clotilde? Juanito, pasamos a la sala a tomar un cafecito. De acuerdo. Pero yo los acompaño mejor con un pulquito. Desde la saca, ¿eh? Pásele. Siéntese. Mijita. Venga, doña Pura. Venga, venga. ¡Ay! No se arrejega, siéntese. Póngalo ahí. Óigame, doña Pura, una preguntita. ¿Cómo es que usted no ha buscado marido? Si está usted que todavía las poderosas. Mire usted, Juan Garza. Si no tengo marido, es porque no lo ando buscando. Estoy dedicada en cuerpo y alma a proteger a mi hija. Pues yo que usted me dedicaba a la pura alma. Porque el cuerpo busca agarrar su camino solo, hombre. Eres grande, Juan. Don Fulgencio. ¿Qué pasó? A usted le van a hacer una estuata de esas grandotas en la Alameda, hombre. Salud. Bueno, Clotildita. Pues ya nos vamos. Me llevo a tu marido. Ah, gracias, doña Pura, por sus atenciones. El pollo. Rico. Gracias. No sabía nada. Vámonos. Sí, vámonos. No sabía a nada. Vámonos. Pásale. Gracias. Nos vemos. Adiós, Clotilde. Bueno, eso de adiós es un decir. Pronto vendré por ti, mi Cloti. Pero mamá, ¿cómo es posible que un hombre cambie tanto en tan pocos años? ¡Qué vergüenza! A ver, ¿dónde está aquel hombre alto, varonil? ¿Te acuerdas? Con aquellos ojotes que tenía. Ahora ni brillo tienen. Cálmate, hijita. No llores. Ningún hombre vale la pena de tus lágrimas. No llores. Mamacita, yo todavía guardaba la esperanza de que él volviera por mí. ¡Y ya ves! Ay, hay que darle gracias a Dios de que te casaste con Fulgencio. Fíjate nada más qué sería de nosotras dos si te hubieras casado con Juan Garza. Este no aguanta nada. ¿Qué diferencia hay entre los dos? ¿Sabes una cosa, mamá? Que me he portado muy injusta con Fulgencio. La Stewart. Ah, no, venir, la Stewart. ¿Qué cosa es la Stewart? La gata, hombre. Ah. Órale, lléguele. No me vaya a hacer gestos, ¿eh? Eso.
¡El barranqueño! Fíjense que en realidad yo, desde que lo conocí, dije, este es cuate. Ah, no, eso sí. Luego, después que supe que era usted marido de mi Clotis, dije, este es más cuate. Este es más cuate. Y ahora que me la vaya yo a llevar, usted se va a portar como cuate. ¿Eh? ¿Eh? No, pues, ¿cómo no? Eso. Es que soy cuate. ¿Qué está haciendo este aquí? Espérate, hombre, cálmate. Sabes bien que nadie puede venir a este lugar. Así es que aquí mismo va a morir. ¿Yo? ¿Yo voy a morir? Yo no quiero morir, señor. Yo soy cuate. Nadie se lo está preguntando, amigo. Oye, tú, si lo vas a matar, pues mátalo. No, que no dejan dormir. Quiebratelo ya, mano. Eso mismo voy a hacer, mi beautiful. Chántalo, hombre. Chántela. Cálmense. Este es cuate, no es chivato. No, verdad de Dios, yo no soy chivato, señor Wonderful. Beautiful. Ah, pero los dos acaban en full. Y si somos tocayos, yo también soy Fulgencio. Ah. Usted ha venido a perturbar la tranquilidad de este hogar. Chántalo, hombre, cálmense. ¿Qué no están viendo que es un pobre diablo? Mírenlo, se está muriendo de miedo. Mire el cuerpo de perro parado que tiene. ¿Sí? La cabeza de bote. ¿Sí? ¡Espérense! Pero soy cuate, díganle. Es cuate. Ojalá y no te arrepientas, Juan Garza. ¿No gusta un traguito, señor Travolta? ¿Eh? Ándele. Usted y yo estamos jurados, amigo. Tarde o temprano lo voy a matar. Ay. Mira, apenitas, discúlpame, por favor, de todo lo que dije. Yo tenía que hacerte chiquito ante sus ojos, ¿ves? Mentira que tengas cuerpo de perro parado. ¿Verdad que no? Cuerpo de perro mil pero. Mira, por favor, Johnny, discúlpame, pero ya me voy. Me asusté mucho y cuando me asusto me aflojo del estómago. Y si toso, peor. Ya me voy. Ay, me despido del señor Beautiful y del señor Travolta. No, 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 espera, yo te acompaño. ¿Y sabes qué? Ahorita que llegues a tu casa, ¿qué? Le das mis saludos respetuosos a Doña Pura. Sí. Y mis cariños a mi Clotis. ¿Mm? Ah, sí, sí. Ándele. Oiga, ¿qué hubo? Mire nomás qué riatazo trae usted aquí. Ah, sí, es que me caí cuando estaba haciendo ejercicio. ¿Ah, sí? Sí. Oiga, dígame, ¿qué impresión les causó a su mujer y a su suegra el mentado Juan Garza ese? No, hombre, ¿sabe? Hasta me dio lástima. ¿Sí? No, me mandé. Clotildita estuvo llorando toda la noche. Pero se lo merece. No, pues sí, pero hay una cosa que sí no me gustó, ¿eh? ¿Qué nada. Cosa? Que el Juan, que ya quiere llevársela. Se lo dije, que era muy peligroso que lo llevara a su casa. Pero ahí está de tercote. Sí, tienes razón, pero por lo pronto conseguí mi propósito. Está bien. Pero, ¿qué hacen levantadas a esta hora? Es que te estábamos esperando.
Le hice sus frijolitos refritos con totopos que tanto le gustan. Caray, se los agradezco mucho, pero de verdad no tengo hambre. ¿Qué? ¿No te vas a ir a acostar? No, tengo mucho trabajo pendiente. Con permiso. Buenas noches, hijo. Buenas. ¿Te cuenta, mamá? ¿Cómo es indiferente conmigo? Es que ya no me quiere. Sí, mijita, sí. ¿Pero te fijaste qué trancazo traía en la cara? Yo creo que anda con una mujer casada y el marido les cayó. No, mamá. No digas eso, por favor. No lo digas. No llores, mijita, ya. Resulta que se va a llevar el... ¡Ay, qué jefe tan chistoso! No se llama Fulgencio, se llama Apenitas. A usted no le estoy hablando, idiota. Ay. Pregunto, ¿no ha llegado Apenitas? Ay, si ese muchacho es recumplido, criatura del señor. Tiene como una hora que llegó. ¿Ha de estar en el almacén? En cuanto llegue, que me vaya a ver. Estoy cansado de tanta deficiencia. ¡Ah! Y así quiere que le suban el sueldo. Voy a buscarlo. Ay, qué bueno que te encuentro, Manís. Porque el jefe quiere verte y está... ¿Qué? ¿Qué óvole? ¿Pues qué, se te destapó un peñafiel o qué? No, es que el jefe está de malas y está pum, pum. ¿Qué? Pum, pum. Estás malito del estómago, ¿verdad? No. ¿No? ¿Entonces qué? Ay, no. Es que está explosivo, explosivo. Yo ya sé cómo es el jefe. A mí no me digas. Siempre está así, siempre. Además, a mí no me quieras meter miedo. ¿Qué? Condenado Volkswagen. Ay, ¿por qué me dices Volkswagen? Porque tienes el motor atrás. Ay. Buenas, ¿se puede? ¡Adelante! ¡Qué gusto me da verlo! No, hombre, a mí también. Por cierto, aquí le traigo un trabajito. Usted tenía que enviar dos pedidos, ¿verdad? Sí, dos pedidos. Unas camisas y unos pantalones de fútbol y unas cajas de magnesia. Sí, unos uniformes de fútbol y unas cajas de magnesia, ¿sí? Sí. Sí. Solo que los mandó equivocados. Los equipos de fútbol los mandó a la farmacia. Y las cajas de magnesia las mandó usted a la Universidad Iberoamericana. ¿La magnesia? Ay. O sea que, como quien dice, confundí la gimnasia con la magnesia. Bueno, pero, señor, un error cualquiera lo tiene. A todos nos pasa, perdónenme. Mire, Apenitas. Sí, sí, señor. Lo voy a castigar 10 días. Se va usted a ir a su casa y le voy a pagar el sueldo. Pero por lo pronto, no quiero verlo aquí. ¿Me entiende? Pero, señor... ¡Bórrese! ¡Esfúmese! ¿Eh? ¡Hágase invisible! Ya, ya, pues ni que fuera yo Calimán. ¡Lárguese! ¿A qué nos estaba riendo? ¡Y no vuelva hasta dentro de 10 años! ¿Dijo, dentro de 10 años? ¡Sí! ¡Dentro de 10 años! Ah. ¿
¿En la mañana o en la tarde? ¡Lárguese! Yo creo mejor en la tarde porque en la mañana se pone de malas. Jesús, el gran poder. Te pusieron. ¿Qué? Como camote. Siéntate. ¿Qué pasó? Le aceptaron su trabajito. Ya ve, por andar de lambiscón. Y claro, el que va de lambiscón siempre le toca su coscorrón. Cállate, hijo de Juan Gabriel. Ay. ¡Arriba las manos! ¡Nadie se mueva! ¡Esto es un asalto! ¡Ay! ¿Se puede saber qué gritos son esos? ¡Cállese, momia! ¿Qué no está viendo que es un asalto? ¡Cállate! ¡Rápido, viejo! ¡Apúrese! ¡Ábrala! ¡Ábrala! Sí, sí, en este momento. Sí, sí. ¡Rápido! ¿Qué espera? Ya, ¡ábrala! Ya lo estoy haciendo, ya. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿A poco es todo lo que hay? Es todo, señor. Se lo juro por mi madre. En esta bolsa hay una bomba. Está preparada para que si alguien abre la puerta, estalle. Ahora que de todos modos, dentro de 2 minutos estallará. Se van a convertir en carne molida. Adiós, viejo. ¡Vámonos, rápido! ¡Ay, santo Dios! ¡Don Fulgencio! ¡Deténgase, Apenitas! ¡No hay nada que hacer! ¡Vamos a volar con todo y refrescos! Bueno, de todos modos, vamos a morir. Voy a procurar sacar esa bomba. Así solamente moriré yo. No queremos que muera, Apenitas. Aquí todos lo queremos. Apenitas, aquí todos te queremos mucho. Con gusto sacrificaré mi vida. Por la de todos ustedes. ¡Ay, no! ¡Qué horror! ¡Vamos a morir todos! ¡Y yo sin haber amado! ¡Es una bomba! ¡Bomba! ¡Ay! Haciendo a un lado tu orgullo, te escribí a Tacubaya. Tuyo, tuyo, vaya, vaya. Y me encanta la cajeta de Celaya. ¡Es una bomba yucateca! ¡Ah, sí! ¡Pronto! ¡Comuníquense con la policía! ¡Ya, vamos! ¡Rápido! ¡Miren nada más! ¡Punta de cobardes miedosos! Se llevaron 250,000 pesos. ¡Híjole! ¡250,000 pesos! ¿Se acuerda de un cuate que se bajó el paliacate que traía puesto en la cara? Sí. Este es su retrato. ¿El que besó a Rosita? El que besó a Rosita, ese. Aquí está, mírenlo. ¿Y? Bueno, ¿y qué? No me diga que lo quiere para ponerle su marquito y colgarlo en su casa. No, hombre, lo que pasa es que no sé de dónde. No me acuerdo dónde, pero lo conozco. No me puedo acordar.
Ya sé. ¿Qué? Oye, hijo, si lo vas a matar, pues mátalo. No, que no dejan dormir. ¡Sas! ¡Ándale! Este es uno de los cuates de Juan Garza. ¿Ah, sí? Yo sé dónde está su escondite. Usted y yo vamos a ir hoy allá. No, no, ¿yo para qué? ¿Qué caso tiene? No, ¿cómo qué caso tiene? Aunque sea para que me eche aguas. ¿Sí? Oh, usted no se preocupe, yo corro todo el riesgo. No, 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 creo que el que va a correr soy yo. ¿Qué caso tiene? ¿Cómo no? Usted no me va a dejar a mí solo. No, 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 no. Vamos, hombre. Bueno, órale. Aquí es. Usted quédese aquí. Está bien. Si nota algo raro, chifle. ¿Quién es Juan Garza? Por el jefe. Oye, que te une a la misma bomba. A la mío. A la mao. A la misma bomba. Yo. El jefe. Yo. El jefe. Para que vean quién es el jefe. ¿Cómo? ¿Cómo lo envidiarían todos los hombres grandes de nuestra historia? Chucho el Roto, el Tigre de Santa Julia y otro. He dicho. Salud. Salud. Salud.
Aquí está. Aquí está el dinero. Fíjese bien, ahorita ya vamos a dormir. Sí. Pero mañana temprano va con el jefe Trujillo. Le dice que le hable a la policía, sí, y que yo tengo el dinero. Ay. ¿Ok? Órale, vámonos. Puerto Rico, Nicaragua, Cuba, El Salvador, México, democracia en Latinoamérica, presidentes, ministro. ¡Beautiful! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Beautiful! ¿Dónde está el dinero? ¿Eh? ¿Cuál dinero? ¿Cómo cuál? ¡El que robamos ayer! ¿Dónde está? No, yo no sé nada, Juan. Te lo juro, yo me quedé bien jetón anoche. Te lo juro, yo no sé nada. ¿Cómo que...? ¡Travolta! ¡Despierta! ¿Qué? ¡Despierta! ¿Qué pasa? Mamacita, está temblando. ¿Qué temblando? ¡Ni que 8 cuartos! Digo, ¿dónde está el dinero? ¿Dinero? ¿Dinero? ¿Cuál dinero? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? ¿De qué hablas, Juan? ¿Cuál dinero? ¿Cómo cuál dinero? El que robamos ayer. Ya sé. Querías darnos un susto y tú lo escondiste. ¿Verdad que tú lo escondiste? Querías hacernos la broma, ¿no? No, Juan. No, Juan, yo no sé nada. Te lo juro, tú me conoces. Yo seré incapaz. Entonces, ya los fregaron. Ya sé. Me acuerdo que de repente desperté y oí un ruido. Y era un gato. Sí, yo lo oí. Lo oí también. Pero después volví a despertar, oí otro ruido. Pregunté y me contestó que era otro gato. No, no es justo que nos roben a nosotros, que somos ladrones honrados. ¡No huelen! ¡Huele a florecitas! Sí, huele a perfume corriente. ¿A quién le olía ese perfume? ¿A quién le olía ese perfume? ¿Qué hace? A la Penitas. Sí, a la Penitas. ¿Pero cómo supo que fuimos nosotros que habíamos robado? ¡Chin! Yo me bajé el paliacate cuando le di el beso a la vieja. ¡Estúpido! ¡Te reconoció! Pero tú tuviste la culpa. ¡Tú lo trajiste! Bueno, eso no importa. Ya sé. Vamos a ir a su casa. Sí. Y vamos a matar 2 pájaros de un tiro. Recuperaremos la bolsa del dinero. Y de paso, me llevaré a mi Clotis. ¡Ah, qué genio! ¡El jefe! ¡El jefe! ¡Ra, ra, ra! Ya. Vámonos. Sí. Hijita, por favor, ya no digas nada. Me siento tan culpable. Hemos sido muy injustas con él. Tenemos que pedirle perdón. Y yo más que nadie. ¿Dónde está tu marido? Está todavía dormido. ¡Despierta! ¿Juan? ¿Juan?
Juan Garza. ¿Pero qué estás haciendo aquí? No lo vas a creer, pero esta bolsa es mía. ¿Por Dios? Ah, caray. No supe cómo vino a parar aquí. ¿Me crees? ¡No! Me lo imaginaba. ¡Clotilde! ¡Vámonos! ¿Pero cómo vámonos? ¿Oyó? Se quiere llevar a mi hija. Naturalmente. Yo sé que me adora. ¿Verdad, mi Clotis? No. Eso fue hace mucho tiempo. Haga algo. Se quiere llevar a mi hija. Defiéndeme, Apenita. No te entiendo. Toda la vida te la has pasado soñando con Juan. Dije que nos vamos. Ah, no. Mientras yo viva, a mi hija no se la lleva. ¡Ay! ¿Sabes? Sé que te lastimé mucho con mi actitud. Y lo merezco. Pero quiero que sepas que siempre te he querido y te voy a extrañar mucho. Juan Garza, llévame donde quieras. Porque ya no me importa nada. Ni siquiera mi vida. ¡Ay, pero! ¡Ay, Garza, suéltame! ¡Suéltame! Maestro. Dime, mi pequeño Saltamontes, ¿qué debe hacerse cuando las fuerzas del mal se apoderan del corazón del hombre, abatiendo sus propios sentimientos? El tigre es perverso, cruel y sanguinario. De acuerdo con vuestras sabias enseñanzas, matar al tigre sería aplicar la violencia, y la violencia engendra violencia. No cuando se trata de defender el bien. Escucha, mi pequeño Saltamontes. Para los buenos, bondad. Para los malos, justicia. ¿Quiere decir que en este caso matar al tigre no sería violencia? No. Sería justicia. Gracias, maestro. ¡Ah! ¡Jefe! ¡Jefe! ¿Qué es eso? ¡Ah, es un avión! ¡Es una bala! ¡Es Apenitas! ¿Y ahora tú? ¿De dónde sales? Perdóname, Juan, pero no puedo permitir que te lleves a mi mujer. Y en eso estábamos cuando llegó el charro negro y acabó con los malos. Vas a morir. ¡Eso, mi amor, eso! ¡Ese es mi viejo! ¡Dale, tú puedes! ¡Oh, amor! ¡Ay! 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 Ah!
señor, no sea malo. Ya no nos pegue, por favor. Ya no nos pegue, por favor. Pegue, por favor. Este nos trajo. Están rodeados. Salgan todos con las manos en alto. Ya no, ya no. Perdónenos, por favor. ¡La policía! ¡Gracias, Dios mío! ¡Yo primero! ¡Momento! ¿Quién es el jefe? ¡Yo primero! ¡Primera vez que me alegro de verlos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Usted hizo todo eso? ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Jefe! ¡Apenitas, mi amor! ¿Qué le pasa, señora? Soy tu mujer, ¿no? ¿Y Juan Garza? Ay, no, ya no me hables de él nada. No quiero saber nada, 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 nada. ¿Me quieres? Te adoro. Lléguele. Mi chiquito, mi pichoncito, mi chiquitito. Ya. No sea empalagosa. Lléguele con un beso. ¿Qué? Lléguele. Aquí. Ok, te perdono. Ah, perdóneme, ¿eh? No es que desconfíe de ustedes, pero ya los conozco. Aquí tiene, jefe, 250,000 pesos. Según la ley, te corresponde el 10%. Toma. Aquí tienes 25,000 pesos. ¿25,000? Además, te doy 15 días de vacaciones. ¿Y sabes? Te regalo mi auto. ¿Por Dios? Aquí están las llaves. ¿Con todo y llantas? Naturalmente. Dale otro beso al jefe. ¿Ahora? ¿Sí? Ay. Ay. Ay, señor. Ay, señor. Qué bueno que lo encuentro. ¿Detuvieron al camión? ¿Camión? ¿A que me atropelló? Hijito, te venía yo a explicar. Imagínate que te quiero pedir perdón. ¡Cállese! Pero es que yo... ¡Nada! ¿Pero entonces...? ¡Menos! Pero... ¡Cállese! Es que yo... ¡Cállese! Mi amor, prepara tu ropa porque nos vamos de viaje a Querétaro. Mi viaje soñado, mi vida. Querétaro. ¿Pongo mi traje de baño en la maleta? No. Usted no va. Usted se queda a cuidar y a limpiar bien la casa. ¡Cállese! Pero yo... ¡Cállese! Pero por... ¡Nada! ¡Menos! ¡Sáquese! ¡La odio con odio, jarocho! ¡Sáquese! Bien. Hasta luego, mamita. Querétaro. Ahí te vamos. Adiós, hija.
Adiós. ¡Ya, ya, ya! ¡Hola, taxi!